Bueno, buenas noches, Miguel. Espero que estés bien. Saludos, saludos a todos. Y bueno, en la noche de hoy vamos a estar continuando Starfield. Vamos a estar jugando Starfield, mi gente. Vamos a darle a Starfield. Donde nos habíamos quedado la vez pasada. Buenas noches, mi gente. Feliz jueves. Ya mañana es viernes al fin. Vamos a darle. ¡Ah! Que se va a formar la balacera. ¡Uy! Así empezamos. Con que así vamos a empezar. Espérate de cambiar el arma que se va a formar las de Cristo ahora. Como que en esa novedad así empezamos. Está bueno. A mí se me escapó, yo creo que hubo. Pero así empezamos, mi gente. Yo también, yo saboro a tu adrenalina también. ¿Dónde tú estás? Que se está por acá. Toma, toma, toma. Tengo una punta 40. Ok, así empezamos el streaming. Alright, sounds good. Empezamos el streaming en caliente, mi gente. Calentando motores. Ok. Tengo que llegar allá, a ver qué hay allá. Desconocido. Estaría bueno uno irse para allá para verificar. Espero acordarme. Espero. Estoy lleno, que veo que... Ah, por uno, en serio. Oye, se te ha caído... Espera, ¿ha sido a propósito? Sí, mi amor, sí, se fue a propósito. Porque hoy venimos bien desmadrosos. Ya, te tengo muchas pistolas de estas. Pues sal a botar. Esta está buena. Conta, esta está buena, me gusta el silenciador como suena. Está bien lindo. Mamoca con ella. Si pudiese transferirle esta a la de 23, porque son lo mismo. Bueno, no se puede. Qué bella melodía. Uy, esa pega sólido. Okay, allá abajo. No te metas con un cow. ¿Con un qué? Dame. No veo. Va a ser Le queda uno. Oh, ya lo vi. Ya lo vi. Vamos por él. Pero antes de ir por él, dame si puedo ponerme vida o algo.
No sube nada. Bourbon. Whisky. Ah, eso es whisky, whisky. Bien, yeah, man, salud. Uy, nuestro gran tío Blue in the house. ¿Y qué, mi santo? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Y qué, cómo anda, brother? Aquí que empecé el streaming rápidamente ya a eliminar gente. Y como el personaje mío es un poco desmadroso, pues ya tú sabes. Que se armen los pinches chingados. ¡Ah! Me estaba esperando antes de él. Qué sucio, me estaba esperando. ¿Y qué, hermano? ¿Cómo anda? Buenas noches. Yo pues acabo de salir no hace tanto del restaurante, que estaba trabajando. Un día de loco fue hoy. Bueno, una tarde de loco. Y hasta no hace tanto estuvieron pidiendo órdenes y... Pues yo tengo los pies botando humo, bro, porque en la fábrica estoy parado todo el tiempo y en el restaurante también. Yo tengo los pies botando humo. Trabajo hasta el sábado. Por el sábado es doble. Pero está bien. ¿Y qué, mi santo? ¿Cómo te va todo? Voy a quitarle el traje. Este tengo que guardarlo. Estos cascos, ¿cómo botarlo? Más nada. Opcional, obtener más información de la mandriguera, explorar la mandriguera del amante. Ok, tengo dos cosas por chequear. Dímelo, Boti, dímelo, señor, mi hermano, ¿cómo andan? Buenas noches, brother. ¿Qué, cómo anda? Aquí oigo gente. La cuestión, yo no tengo mucha vida. Pero como el personaje mío es un poco desmadroso, pues ya sabes lo que va a pasar. Eso digo yo, no, ustedes no tienen idea con quién se enfrentan. ¡Ah! ¡Una bomba! Saludos. Aquí llegando ahí. Ah, esa es buena, mi hermano. Yo estaba trabajando, brother, y... Salí no hace tanto. Un día de loco. Bueno, una tarde de loco. Más bien, León. Ya falta poco. Sé que ha sido difícil. Los ropajes de la Mantis han sido una pesada carga. Pero puedes hacer mucho bien. Los espacistas y... No, este fin de semana va a estar bueno. O tal vez para el jueguito bueno. Alguien que les ponga en orden. La isopía obligada, tengo que hacerlo los sábados por la noche, porque la isopía jala tiempo, es un soul like. Sé que eres capaz, León. Igual si compro The Witchfire, que salió ayer. Sale a $40. Pero estoy loco por jugarlo. Es un shooter en primera persona. Ustedes saben que yo con los shooters en primera persona y tercera persona. Esta es tercera persona. Pues primera persona es así. Y juegos así me encantan. Pero Witchfire, de verdad, si tienen la oportunidad de jugarlo, cómprenlo, está barato. Para el precio está regaladísimo, $40. Lo voy a aprovechar. Porque ese juego es Unreal Engine 5. Y los gráficos se ven brutal. Brutal. ¡Toma una bomba! Le mandé una bomba y lo reventé. Reciclar y reutilizar. Le metí una bomba para allá adentro, que cree. Ah, si vi que esto era un propano, pues se le mandó una granada. Mira cómo quedaron. 3-1. Ach. Me reuní con el abogado e iba con ganas de cuerda. Pero muchas. Este Acho, bien, tío, espérate, meterle una granada. Mamá y yo llevábamos años sin hablarnos. Mamá. No tenía por pero seguía siendo mi madre, igual de rara, loca e incomprensible.
Hasta me sorprendió que aún recordara que tenía un hijo. Fue duro escucharla. Conmovedor, casi. Dice tío Lu, todo bien aquí, curiosidades de la franquicia del Timene. ¿Cómo así este tío Lu? En Tenebola 1B. Y no termina con un te quiero o estoy orgullosa de ti. De eso nada. Six Semper Tyrannis. Estaba siempre igual. Venga a repetir una y otra vez esa majadería en la vida. Gracias, mamá. Muchísimas gracias. A esto le metieron caliente. No le dieron ni consejo. Tengo que subir un video al grupo, mi gente, de todos los juegos que van a lanzar ahora en de lo que queda este año y el próximo. Parece que el próximo año va a ser igual que este. Pinta ya de que van a lanzar muchos juegos. Oh, esto es para descansar. Pues si le sube la vida. Nah, ni vergüenza le sube. Pensé que sí. Vi que uno tenía, creo, exactamente una ganzúa. Yo guardo la ganzúa, tengo un montón. Parece un loco recolectando, pero... ¿Le tenés una ganada? Vamos a mandarle dos. Vamos a mandarle dos para allá abajo. Oh, este tipo un desmadroso. Manda las granadas para allá sin consejo ninguno. Día de trabajo. Gracias, Champ, por tus 10 bits, apreciado, apreciado. Por eso arrancamos, como que hoy es jueves, vamos a arrancar. Rosa, pareces una diosa. Los clásicos que no mueren. ¿Y qué, Chan? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Buenas noches, buenas noches. Como ya ves, ya estoy de desmadroso. Como que ya es juernes, como uno dice. Alguno de estos tiene que tener botiquín. Esta es mi parte favorita. Acho. ¡Se murió! Ah, se le metió un caliente. Ah, que esto se pone bueno aquí. Algunos tienen que tener algo. Ah, que hay un montón. Mira cómo está eso. Mira cómo está esto aquí. Todo esto es. Todos esos puntitos son gente. Ah, pues eso le hace falta algo. Ahora es que se formó. Si le puedo dar algo. Hacho, si yo me metí a la boca del lobo. Y 70% de moverse, esto no funciona. Nacho, no me funciona nada, olvídate de eso, vamos a formarla. Después otro. ¡Me han dado! Dice, aquí en la sombra, te leo ahora, dame la imagen a estos locos. Y yo también. No te cruces en mi camino. Escucha, San.
ve todo borroso. Y yo también. Veo tan borroso que estoy haciendo plomazo aquí. Con la ¡ay! Adiante, saltos mortales y todo. Dice aquí en la sombra desde que inició el directo, ando cenando y viendo tus travesuras. ¡Uy! Buen provecho este chan. No, este personaje mío hoy anda de desmadroso. De ese encuentro, aunque sea algo. Creo que también estoy lleno. Como me he pasado cogiendo, recolectando cosas, ¿ves? Tengo que empezar a botar cosas, mira para allá. Tacho, lo voy a meter con esa para bajarle rápido porque me van a pelar de una. Después yo me encargo de limpiar. A ver si tengo. Ok, esto se va. Este se va. Esto se va de una. Este se va. Vamos a dejarle esto. Ahora sí. Si encuentro a alguien con. Que lo dudo. Porque yo no vi nada por aquí de. De botiquines ni nada. Y dejé esa sangre por allá botado. De 50 revólver. De si. Kraken. Está pega duro. Se nos bajó para allá. Dios, nada, olvídate de eso. Está pega duro. 50 aquí. Decía así, los polis empezar. Ah, chacho, ni vergüenza tiene. Bueno, vamos para allá. Ah, víate de fuego. Vamos a darle caliente como es. No, no. Esta es la misión de Manti, la que me dijo dibujo. Esta es la que estoy haciendo ahora. La de Manti. ¡Al suelo! Ah, y si los blanqueo por acá. Acho, que también es tan duro. Acho, tiene un montón de vida. Cabrón, tirando una granada. Nah. Acho. La misión, tengo que entrarle a esta misión es con vida. Como no tengo tanta. ¿Con cuál le puedo pegar esta? Bájale. Dame limpiarme. Tío, meterle un machetazo. Esa es la que hay también. Le meto un machetazo y dale que estarle. Lo pongo a brincar como puerca. Pongo meto un machetazo, olvídate eso. Me le voy calladito de atrás. Ah, embuste, no está ahí. Ya nos vieron, ya se fastidió todo. ¡Nos atacan! Ya nos van a atacar. Nos van a pelar.
Y son varios. Joder, pégale tiro por ahí para abajo. Ah, qué embuste, y le estoy pegando. Y que mi gente, como leo el día de hoy, el jueves. ¿Ya se vació? Pero ya se vació. No sé qué bota ahí, está la madre. No tal esto por ahora. Muchachos, me pelaron. Adiantre, metí un granazo. Si no, ir al otro punto. Ir al otro punto. Y después venir para este. Porque tengo dos puntos, o sea, dos localizaciones que puedo ir. Si ahora se borra de verdad. Voy a empezar a blanquearlos poco a poco. Esa es la que hay también. Porque no me van a dar chance estos desgraciados. No me van a dar break. Ahí son un montón. Y está en level 30, 30 y pico. Si no, ir limpiándolos poco a poco. Ahí yo veo uno. Ahí se fue uno, ya pelea uno. Ahora te marcas. Uy, hora de bailar. ¿Quién dijo eso? Espérate. Quita poco. Y es hora de bailar y rápido el mío se pone loco y pega por el cumbiones. En plena batalla escuchando cumbiones. Y después pegar por las patas. Pues la. Esta es parte. Y antes todas están sin balas, a la madre. Hay uno que tengo que pegarle. Dice, día complicado, de mucho calor, una lagrimita, pero todo bien. Venga, gordito, que quiero ver la agüita de Jamaica, pero no seas tú. Dice, ¿qué está pasando? Uy, el dibujo in the house. Aquí jugando a la misión de Manti, que se está formando aquí un desmadre. Buenas noches. Uy, buenas noches y todo. Dice, masacrando así mismo, ¿eh? Aquí formándola con poca vida y formándola. Con poca vida y formándola. Buscando qué arma le puede reventar. No, tiene que ser. De buscar otra.
Una que tenga balas. Estoy más muerto en balas, bro. Yo quisiera saber dónde yo puedo conseguir balas. Vamos a usarle esta, la Equino, si es que llega. Como en los viejos tiempos. Uy, eso fue un headshot. Todavía quedan. Mira, cuestión que yo... Mira, está otro porco ahí. Mira acá. Falta más que eso. Tómate y te voy a dar dos fuletazos bien buenos. Tómate ahí. Asome, coño. Puedo saborear la adrenalina. Dice, yo conseguí balas robando. Sí, yo me la he llevado toda esta gente, ven, mira. Es lo que hay, ¿no? Toda esta gente. ¿Ves? Pero loco, ¿verdad? Que está cañón. Y yo me imagino que ya se llenó otra vez, exactamente. Ah, muchachos, yo tengo que hacer, ponerme a verificar todas las armas, brother. Como tengo un montón así de armas. Esta me gusta, brother. Estará bajita, Pacho. El sonido de ella es bellísimo. Vamos a usar esta que veo que tiene 161. Y es un revólver. Que tampoco no tengo vida, bro. Por eso que no me quiero asomarme mucho. Y no, los voy a blanquear por acá. Contra así un automático. Vamos a seguir usando esta. Que me está bregando la Equinox. Pero yo estoy lleno. Dice, viendo qué arma le puede hacer el hoyo más grande. Pero espera, eso se uy, hacerle el hoyo más grande. Golosa. Ah, pues espérate, yo le voy a hacer el hueco más grande. Dame break. Ay, oh, ya este chat se está poniendo como que no sé, medio turbio. ¿Qué yo hice? ¿Qué yo hice? Esa no, ya está bastante alta. Ojalá sí. Espérate, aquí me puede hacer un charlatán. Estaba escondidito, ¿eh? Estaba escondidita, ¿eh? Estaba escondidita, ¿eh? Dale, que ya te va, ya te va, ya te va, ya te va, ya te fuiste. Uy, ahora sí. Y ahora tengo vida. ¿Sabes lo que significa? Gordito va para allá. ¡Ay! ¡Ya yo los pelé ya! Mamá es... La Mantis. No puede ser. La Mantis. Pero si la Mantis es un cuento de piezas para que los piratas no se pasen de cafés. Supongo que es posible. Nunca contaba de dónde había sacado su fortuna. Y se las apañaba como nadie en cualquier lado. Hay... mucho que asimilar. Tengo que hacer una limpieza, porque pasa que este está cansando. Tacho, si tengo que estar full, me imagino. Mira, 203. Después de esta semana estuvo tranquilo. Por lo menos. Nah, yo hoy de verdad. A último la gente le dio por comer, brother. A última hora. Pues yo terminé rápido. Cuando pronto yo pude escaparme. Me fui de una. Oh, coño, mira esta Pacifier. La Pacifier. Y es la misma. Vamos a eliminarla porque esta es 90 y pico. Dibujo, ¿cómo tú te dejas llevar por las armas? Por estos números. Por todos estos números que están aquí. Yo en mi casa yo me dejo llevar por esos números. ¿O qué en sí tú te dejas llevar? Eliminarla para empezar, coño, mira qué linda se ve así. Con un qué, de ver.
empezado a tener las armas más altas. Son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Ok, este cañón largo, freno de boca. Ok, ya se va. Se va. Y si tiene más armas repetidas, la saca ahora que pese menos. O si no, guarda en la bodega la que no use. Ok, pero yo me refiero mientras que son armas altas. ¿Qué es lo que tú te dejas llevar? Por estos números que están aquí, todos estos números, o sea, los de la, estos de acá arriba. Pues mira, ese dice 93. Yo en mi caso me dejo llevar por eso. No sé si yo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, no sé. Ok. ¿Sabes qué? 14. Esta se va. 34. Ok, vamos a comparar. Comparar. Esta se va. Yo creo dar. Pero tiene alcance, tiene más. Esta tiene más alcance. Se va esta. Dice, yo me dejo llevar por el número del cuadro grande de la derecha que dice Fizz. Que dice Fizz. Yo, que dice Dan como daño. O sea, por ejemplo, este que dice el número 34. ¿A eso es lo que tú te refieres? Yo en mi caso me dejo llevar por ese. Para uno ir mejorando. Mira, ahora mismo me atengo a esta repetida. 36, no, esta se va de una. Mira, aquí ya tengo otra vez. Esta se va. Dice, sí, ok. Sí, porque de la mano, mira, tengo un montón. Tengo un montón de repetidas, brother. Mira, tengo esta de 121. No me acuerdo dónde esta fue que yo la encontré. No me acuerdo. Tu García explorando o algo así. Orion, vamos a experimentar con esta, a ver. Déjame ponerla aquí. Vamos a poner esta acá arriba, la de rifle de asalto. Mira, esta está repetida otra vez. Vamos a ver, vamos a comparar. Sigue ganando esta. Vamos a ponerla acá, vamos a poner la escopeta acá. Ok. Esto es rapidito. Esta Kraken. Brega, pero... vamos a dejarla, vamos a perdonarla. Ok, vamos a escopetas esta acá. Vamos a dejar la escopeta aquí. Este no estoy seguro, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí para que bregue, pero no. Rifle de asalto. Ponla abajo. Okay. Vamos a dejarla ahí. Ok, ya. Ya me vacíe. Muchacho, todavía. Los trajes. Tengo traje épica. Tengo. Oh, mira. Oh, mira qué bonito este. 93. Casco, atuendo. Ah, mira, parece este. Mira, un poncho. Vamos a darle ese. Vamos a quitarle este. Ese es medio tecato ahí. Vamos a ponerle poncho. Mira, un ponchito ahí. Un poncho. Ahí está. Y poco a poco va sacando lo que no brega. Yo lo que hago es cuando le voy a coger la cosa a los enemigos, solo cojo las balas. Ok. Dice, un poncho. ¡Ajúa! ¡Anda, mira! Estate quieto, hijo. Mira, se puso desmadroso, sacó los brazos rápido a pelear. No tengo balas, ya empezamos. ¡Ah, mira el ponchito ahí, el poncho! Y es como tela de cuero.
¡Maldita sea! ¡Ah, qué porquería! ¡Le damos un tiro a Sam! ¡Toma! Están disparando, cari fresco. ¿Para tú vienes? No sé quién es ese, pero lo maté. Yo espero que no haya sido la misión, porque si no lo eliminé. Ah, mira, se tiene un bodykin ahí. Te tranquiliza. Si estás vivo, espérate. Te tranquiliza. El tipo ahí moviéndose medio extraño, no sé. Dice, falta el sombrero y queda. No, ya ahí queda, brother. Tachos. Mírala ahí. Tacho, que el poncho, papá, de respeto. Oye, ¿verdad? Te dibujo cómo eso de contenedor de. O sea, por ejemplo, dice desbloquear al experto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo hago eso? No huele que se forma aquí. Véalo. Ven, mira, desbloquear al maestro. Muchachos, aquí pelaron a dos o tres. Mira para allá. Oh, ¡ey, adiante! Espérate. Hay torreta allá arriba. Dice qué cosa. Mira esto. Por ejemplo, dice desbloquear maestro. Hay algunos me han contado así. Ay, Dios mío. Por ejemplo, en cosas para desbloquear que se dicen experto o maestro. No te cruces en mi camino. No, tú, eso digo yo, tú no te cruces en mi camino. Sí, mami, que yo no me cruce en tu camino, charlatán. Y después tiene que poner un pearl de ganzúa. Ok. De si tengo. ¿Dónde eso de los perks? Ok, dale. Tengo tres. ¿Dónde eso? Tengo tres habilidades. Tengo tres perks. Si se va a donde están los perks, están en la área violeta. Ok. Violeta. Dice armas balísticas, pilotaje, seguridad, control de puntería, sistema de armas de energía, sistema de motores, cargamento, sistema de escudo, sistema de armas de misiles, sistema de armas de rayos particular, robótica, diseño de nave, ingeniería de nave estelar, sistema de armas automatizado, formación de impulso de asalto o sistema de arma electromagnética. Seguridad, ok, vamos a buscarlo. Ok. Tengo ya uno.
Vamos a ver. Todavía, brother. Esta es demasiado difícil, dice. Reventó. ¿Y ese animalito? ¿Y ese pichoncito? Dice, seguí subiéndolo poco a poco. Sí, tendré que hacer eso, brother. Esa cuestión pega duro, ¿sabes? Decide de aquí no. No, si sí me pega. Adiante, con todo eso me pega. Y ese pudiese acostar como estilo coro duro y sería un éxito. Nacho, ¿quién es que va a reventar esa cuestión? Ah, no va a levantarlo. Ahí se fue uno. Después que lo sube, va a poder de uno. Tacho. Lo reventó como puerca. Mal la vida, un tacho tan bien porteado, de verdad, tan bien cómodo. Llega esta pistola. Yo pensé que no, porque tiene forma de escopeta. Que no va a llegar. Después lo otro. Por si acaso. Le va a dar la Viagra, que diga, la pastilla. Fuero. Uy. A mí sale un cuarto. Ese está moviendo la mano, espérate, por si acaso. A mí salen otras más. Saquear a los muertos no. Pero vaya que cierre tan. Escucha eso, lo que este zángano dice. Saquear a los muertos. En el más de otra hay que saquearlo. Después, ¿qué se puede hacer? No se puede hacer más nada. Le vi más que el laser.
Pues si yo tuviese una granada, les mando una granada, lo reviento de volada. Ya. Y ya me fastidio otra vez. Y yo sin vida. Ahí me salen cuatro puercos aquí. Ah, mira para allá lo que salió ahora, un vasco. Un vasco loco de esto, espérate. Yo lo voy a pegar por los pies, yo estoy bien herido. No, Sam, quédate allá abajo, brother. El caseo va a venir para acá arriba, te lo dije, brother. Métele, métele caliente. Ya. Ah, eran dos. A mí sale un tercero por ahí. Siento no haberte podido enseñar nunca esto. La madriguera es un secreto que ha pasado de unos a otros durante más de un siglo. Y hay normas. ¿Te acuerdas de todo el entrenamiento? Adiante, yo me iba a mover, chacho, le mandé un chorpazo ahí bien bueno. Le dio dulce sueño. Me iba a mover. Estaba moviendo y raspando un chorpazo. Ah, mira dónde me envía. Diantre, hasta acá, mi gente. La mala me tiraron, de verdad. Ya, te me tiró la mala, bien fea. Lo que voy a hacer es que tan pronto pase esto, bravo. Ya, antes, ¿cómo es posible? Me tiró la mala, bien feo. Eso voy a grabar. Yo cada vez se van a formar las de Cristo ahora. Vamos a grabar. Ya. Que son de bala, una bala por, yo pensé que automática. Ah, estamos jugando paintball. Gocha. Ah, ya. A mí me japa un par de balas. Déjame grabar aquí también. Ya, ya pasamos eso. Estoy jugando paintball. Qué cabrón. Es que parece que tiene un silenciador, puede ser que no se oye.
Se fue ya. Siento no haberte podido enseñar nunca esto. La madriguera es un secreto que ha pasado de unos a otros durante más de un siglo. Y hay normas. Qué raro que no está el robot. Aquí fue donde me reventó. Qué raro. Todo fue para prepararte para esto. Sé que eres capaz, León. Por si haga ponerme vida, no sé qué me aparezca. Achome ahí. Alte. Te lo voy a provocar para que se venga para acá. Ya se fue. Coge lo bueno y deja lo demás. No más nada. No sé, de lo más nice ese poncho, de verdad. León, lo has conseguido. Estás aquí. La madriguera ahora te viene. No me da que ser la... ¡Ay, cabrón! No me da que ser la nave que me voy a llevar. Nos reventamos como puerca. ¿Será ese avión? Sí, ¿en serio? Como tengo un nuevo avioncito. Más personas, hecho, estoy loco por meterle una bala fría a un esparcista o a... ¿Ah? ¿Y esto? Ok. ¿Y eso? Ok. Anda, ¿y ese traje? Dice, la nave de Manti, el traje está en uno de los cuartos. ¿Este es el traje? ¡Qué cabrón se ve, brother! Mira esa... Y digas este... Chan. ¡Acho, qué brutal se ve, brother! Acho, qué brutal se ve. ¿No querrías almacenar algo de eso? Ustedes quédense callados y déjame tranquilo, mijo. Mucho de este tipo fastidia. Yo estoy recolectando cosas y él está de que fastidiando. Papi, no te pongas bruto porque el mío no está de cuento. Nada más te voy a decir lo que te va a pasar. Antes quieto. Dice... Sí, si no me equivoco, la Manti es un superhéroe. Acho, se ve ready, brother. Mira eso. De venga, gordita, a entrenar nave. No, no, ya vamos a entrenarla. Ajá, miren, miren ahí esa duchita. A mí me gustan las duchas así, mira, como este estilo. Acho, este tiene un estilo, ejemplo, con un cristal así, con un hueco... Yo se lo pondría aquí, como por acá abajo. Un banco así. Y en ducha. Yo no sé qué pasa, parece que alguien se cagó ahí, pero bueno.
No sé qué pasa ahí, pero bueno. ¿Y esto? Tierra que más advertencia. Ya la has ganado. Y acerca de Leo. Eres Batman ahora mismo. Bueno, Punisher. No, no, el mío es Punisher. Una bolsa de café, mira, coffee, coffee. Bueno, vamos para allá. Dejé de investigando porque tienen que haber cosas por ahí. Hacho, que rey se ve el traje, de verdad. Y es eso, Punisher haciendo hoyos. Ah, para que tú veas. El loco haciendo agujeros. Ahí haciéndole hueco y los hoyos. Tiene que estar lleno, ya se cansó. Hey. Legendario, legendario. O sea, es un traje legendario. Nice. Es un traje legendario. Que pueda correr mejor. Quitarle este. Hasta zanahoria, en serio. Tremendo. Y que una zanahoria. Hay chatarreros en Neón que matarían por algo así. Voy a botarle esta pa' carajo. Esta tengo que probarla a ver qué tal. Ven, si tiene bala. Si tiene bala. Para arriba. Ah, madre, se mira, tiene gansú y todo. No sé si yo pasé por aquí o no. Alguien que les ponga en orden. Que les enseñe que no pueden sí. Cruzar ciertas líneas. Sé que eres capaz, León. Lo sé. Estate atento. Centrado. Solo un poco más. Vamos a ver, vamos a ver. Sacó para afuera.
Ya, te qué brutal. Tenemos una nave, mi gente, nueva. Pero ¿y la otra? ¿Se guardará? Está más grande. Juro que Cora ya habrá acabado con la lista de comprobación. Buena chica. Vamos a verlo, vamos a verlo. El nuevo hogar. Coño, está grande esta pendejada. Se acá abajo el pilotaje. Asiento plegable. Dice si la hora se guarda y la sacas cuando que. Ok. Perfecto. Ya tenemos una segunda nave. Contenedor de alma. No, aquí yo puedo guardar la alma. Estante de alma. Había una alma ahí. Okay. Dice, no, pues, no, y hay que pintarla. Que por cierto, este dibujo donde yo puedo pintarla para que aquí los muchachos también, incluyendo a ti también, para decidir el color de la nave. Estoy buscando donde yo puedo guardar las cosas. Rápido, se va a sentar y todo. Nacho, se ve ready. ¿Cómo va a ser lo que nos falta? Los contrabandistas usan mundos así para pasar desapercibidos. Yo espero que no se vaya. Bueno. Esta peque, contenedor de alma para ti, gordito. No, ¿verdad que sí? Bueno, vamos. Es que me marcó algo afuera, pero ya después que yo me senté ya dejó de marcarlo. Pero no sé si ya terminé por completo la misión de Mantis o todavía. Uy, ahí va a prender ya. La nueva nave. Apogeo alcanzado. Órbita estable. Y se mueve más rápido. ¿Te acuerdas que la otra era un poco tosca? Oye, vamos a entrenarla rápido. Vamos a poderla chambear rápido. A poderla chambear rápido. Hay que ponerle color, mi gente. Hay que ponerle colorcito. Es para rápido, pues la chambiel. Ya rápidamente estrenarla. Aún estás a tiempo de huir.
Fíjate, se mueve más rápido. Ahora sí estamos hablando, ¿eh? Ahora sí estamos hablando. Motor de salto enemigo inoperativo. Adiós a sus escudos. Algo de ellos. Ya te dispara más rápido y la nave se mueve más rápido. La veo que se mueve más rápido. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Cómo? ¡Qué puerco! De atrás. A la madre. GG por la nueva nave, así mismo, ¿eh? Fíjate, brega. Yo si se le hace unas buenas modificaciones, va a pegar bien. Voy a hacerte picadillo. ¡Oh! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ay! Detrás de ti, I see you. Claro que sí. ¿Qué tú dijiste? No deberías haberte metido con el primero. Sistema de escudos caído. Cuidado. Tacho, te viento uno y el otro está dando la vuelta. Vamos a otra misión, a ver. ¿Esta es cuál? Oh, esta es la de... Sí, esta ya la había empezado. So, ya completamos la de Manti. So, nos envió para otra misión, sin darnos cuenta nos envió para otra. Pues bueno, la que estamos haciendo es esta. Vamos a ver qué podemos hacer. Antes de irnos fue directo ya. Bueno, vamos a hacerle alguna modificación. Dice, para pintarle ahí mismo donde el mismo muchacho hace mejora. En donde... Puedo hacerle en Aquila, ¿verdad? En Cheyenne, ¿verdad? Desde ahora en la Resident Evil. Sí, así mismo, ¿eh? ¡Un forastero! ¡Agárrenlo! Ahí viene por ahí por donde mí.
de ese escape. Tacho, me tiraron el picadillo de volada. Está la ciudad. Ciudad Aquila. No, gordito, nunca dejes que te den por atrás. Espera que eso. Oh. Cosa seria. Vamos para andar, muchacho. Ah, mira, con el poncho. Le gustó el poncho. Cada dos aterrizajes deberías examinar la nave por si hay sanguijuelas térmicas. Causan estrés. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Claro, lo que quieras. Sí, pues detrás no se vale. No, pues detrás no se vale. Ok, ¿qué puedo mejorar? Conta, ¿cuál es mejor? Este. Okay, 32. Oh, mira. Treinta. Punto, okay. Lo mismo. De equipo 34, ok. ¿Cuánto el precio? Motor. Esto le baja. Ok. Gravedad. Vamos a ponerle eso. Le baja. Y yo ya. Ya. Está confirmado. Dice. Venga, ¿qué color será? Ok, ¿cómo yo puedo pintarlo? Artillero. Yo puedo modificarlo. O sea, yo puedo cambiarlo como yo quiero que se vea. Ok, color. Ahora sí. Ustedes me dicen. Dice, hola, buenas noches. Buenas noches, Adrián, ¿y qué? ¿Cómo anda? Buenas noches. Le tiramos estilo Megazord. Ok, ya escogí mi color. Este sí lo puedo... Un poquito más. Como azul turquesa.
Vamos a ver así. Dice, muy buena, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, Adrián, y me alegra verte por aquí. Me acabo de dar cuenta que ya jugaste gris y me lo perdí. Sí, ya jugué gris. Sí, ya lo jugué. Va, hace como 2 semanas atrás. Estoy haciendo más contenido por acá, pues acá por lo menos el copyright es más llevadero. Vamos a lo descolor, hacerlo con más calma otro día. Ya por lo menos sabe dónde es. Decía aquí más misiones. Dice, es un juego con el que me identifico mucho. Es muy bonito, ¿verdad? Lo jugué por una seguidora que me pidió que lo jugara. Y muy bonito, nunca lo había jugado y no sabía. Gracias a esa seguidora, pues me lo mencionó y me gustó. Pues yo no sabía de ese juego, ni ese ni de un juego de un gansito. Que hay un ganso que es un poquito travieso. Dice, con el de Celeste, To the Moon, Finding the Paradise e Impostor Factor, te lo recomiendo. Celeste, creo que está en el Game Pass. Me gustaría jugarlo. Celeste es un juego, me gustaría jugarlo. Bueno, ¿dónde lo vamos a dejar? ¿Qué misión podemos hacer? Bueno, vamos a mirar qué planeta podemos ir. Para dejarlo hasta ahí. Vamos a ir a esta, a ver el que está al ladito. Si tiene algo para explorar, pues. Déjame comprobar algo. Que vi algo en internet y quiero comprobarlo. ¿Quién fue la fresca? No sé para qué me dice que soy historia, porque la reventé. Vamos a meterle algún planeta por aquí. Equipo listo para aterrizar. Ya está en la nueva nave. Fíjate, me gusta.
Lo que sí que tengo que modificarle los disparos. Porque yo le quería zumbar misil y lo que está zumbando es rayos láser. Ah, yo sé, épico. Ese es algún lugar para uno ir. Que llega desconocido. Vamos a chequear aquí. Antes de irme fuera de directo. Mira, aquí hay más lugares, mira. Desconocido, ay María. Menudo chiringuito tienen aquí montado. Perfecto, aquí para el próximo stream nos vamos ahí, mi gente. Si quieres explorar, no pienso poner pegas. Sí, seguro que sí, nos vamos a poner a explorar. Ah, yo salimos de oro. 2x1, una nave y un traje. Dice, me llené de spoiler de Wi-Fi, va a estar muy bueno. Sí. Wi-Fi es, tú eres un... como un cazador de brujas y de hechicero. Está bueno, está bueno. Y tiene el motor gráfico Unreal Engine. Déjame cambiar aquí rapidito. El motor es Unreal Engine, mi gente. Yo voy a ver si lo compro hoy o mañana. Eso voy a mirar la hora. Además, ya que estoy aquí con ustedes, voy a chequearlo aquí rapidito. Está ese, está At Infinitum, algo así se llama. Déjame buscar. Mira aquí. Wi-Fi. Les voy a decir rapidito aquí, lo voy a traducir, porque ya lo tengo en inglés. Dice... Armado, armed with stranger weapon and forbidden pagan magic. On a powerful way, hold the key to your salvation. Wi-Fi is a dark fantasy roguelike. Sí, exactamente. Nosotros somos unos cazadores de, pues, de hechiceros. Y el personaje de nosotros es supuestamente un hechicero. Y él está cazando las brujas y todo para buscar la salvación de su... es un cazador de hechicero, de hechicera, brujo. De la maldición. Oh, está bueno, $30, $40. Yo lo voy a ver si lo compro ahora. Hoy o mañana, uno o dos días. Pero desde que lo voy a comprar. Ahora mismo estoy viendo el trailer y se ve brutal. De que más salió. Yo estoy ahora mismo viendo Epic Store, mi gente. El de Mortal Kombat, no sé si comprarlo. Comprarlo ahora. Esperar que se resuelva lo de la Nintendo Switch o comprarlo por computadora, pero como estoy haciendo la colección, por eso es que voy a esperar. Mortal Kombat es algo que yo no soy tan fanático. Yo si lo jugaría sería por la historia. Ok, mira. Les voy a decir. De si yo puedo poner lo que yo estoy viendo. Dame si puedo ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Déjame hacer una captura aquí. Display. A ver si puedo hacer una captura. Ah, ok, perfecto. Mira, ahora sí. Ahora sí. Déjale un poquito a la música. Entonces, miren. Ah, y aquí siempre están regalando juegos. Ya yo tengo este. Out Online. Es bastante interesante. Esto es Epistol, mi gente. Mira, este es Wi-Fire, mi gente. Wi-Fire. Y mira, $40. Y yo me fui para el carajo. Después para acá. Ahora sí. Este es Wi-Fire, mi gente. Y es motor Unreal Engine 5. O sea que se ve heavy. Pues tú eres este personaje. Se ve brutal. Miren eso. Salió ayer, el 20 de septiembre. Está fresquecito. Pero mira, ¿ves? First Shooter.
Te ves ready. Estoy en Epic Store. Que deberían aprovecharlo, está a $40, está regaladísimo. Para un juego está esta calidad, de la está regalado. Para mí lo personal está regalado. Yo lo voy a aprovechar, no sé si lo compro ahora o mañana. Pero que lo voy a comprar. Está ese. ¿Qué más? Alan Wake, que sale ahora a Postura 27. Este me está interesante, Skull and Bones. Es de Ubisoft. Estoy pendiente a este. Este se ve buenísimo. Black Myth Wukong, buenísimo. Lone of Fallen, que sale ahora el mes que viene. Stalker 2, también se ve que es buenísimo. Front Punk 2, este estoy pendiente también. Suicide Squad, eso es cooperativo. Ice 2, este se ve interesante. Ghost Runner 2, D-Born, lo miráis más o menos. Es de, como de suspenso, Survivor. Uy. Ah, mi gente, este. De si puedo poner el audio, quiero que ustedes vean este. De si sale el audio. Nacho, miren este. Este estoy ansioso por que salgan fecha. Miren esto. Hasta yo quiero subirlo. Wow, bellísimo. Infinísimo. Dice que bueno se ve ese juego. Sí, mi hermano. Este, estoy ansioso que digan fecha o digan algo, bro. Porque desde que yo lo vi, este, no sé si dibujo está por ahí. Dibujo. Este es que yo te mencioné que cuando tú estás jugando Grounded. Este es que yo te mencioné. Te dije, mira, es cuando yo te vi jugando Grounded, me acordaste a este. Y este. Como quito. Ahora. Todavía no han dicho fecha. Prince of Persia, que lo tengo reservado para Nintendo Switch. Invisible se ve buenísimo. Hay muchos juegos en la Epic Store que están brutales. Están brutales. Dice. Because the cosmos terrifies you. Y es un estudio no. pequeño, pero se ve Because que está. Sí. El de Wii Fire es un estudio pequeño. Este se ve buenísimo también. Dice The Invisible es un trailer de ciencia ficción en primera persona ambientado en un mundo retrofuturista. Te pondrá en la piel de una científico. Voy a bajar un poco aquí. De una científica que despierta en un planeta hostil. Y te embarcará en una misión misteriosa para encontrar la tripulación perdida. Eso es interesante. Y llegas a este señor. Dice, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, mi hermano. ¿Y tú cómo andas, mi santo? Aquí viendo un par de juegos así de Epic Store. Dice, tío Blue, dale al MK11, gol, está chido. Sí, el MK11 yo lo tengo. En la Switch tengo el MK11 con el DLC, que es el Aftermath. Pero es como yo dije, si yo te juego el MK11, voy a jugar el 1. Porque el MK1 va a la mano con el MK11. Porque ya yo vi la cinemática del 1. De nuevo, el MK1, el reboot, o sea, el nuevo que salió.
Es interesante este. Toxic Commander, buenísimo. Vi que Robocop Rock City, de verdad, yo lo he estado mirando. No sé si comprarlo, de verdad. Estoy como que sí, no. Estoy como que sí, no, maybe, quizá. Han puesto más juegos, porque todo esto yo no lo había visto. Yo me paso siempre metido aquí mirando lo que es Epic Store, Steam. Ah, Killing Floor. Yo cuando vi el personaje que va a salir ahora, yo pensé que era un Locust. Miren esto. Decía este el trailer que enseñaron. Ah, sí, este es el trailer. Yo cuando vi eso, dije, nah, Gear 6. Ay. Ok. Bueno, más lo voy a poner en mi lista de deseos para que me avise. Epic Game Store. Se ve bueno. Este no lo he visto. Han añadido un par de juegos más. Y ya. El año que viene viene también con. Viene cargadito, mi gente. Viene cargadito. Vamos a ver este para que ustedes lo vean. Skull and Bones. Ese es un trailer para que ustedes vean. Es de Ubisoft. Society has rules. It decides where you belong. And what you're worth. You can chart a new course. Even when death seems a certainty, do not give up. On the shores of a new world, you awaken. More determined than ever to carve a life of your choice. Fighting under our own flag, we will take what's ours. Together, we will take on the world. Society may have rules. But today, you decide where you belong and what you're worth. Now choose. Will you live as pawns or die as pirates?
by Ubisoft Original. Se ve bueno. Se ve bueno. La precompra te dan eso. Se ve bueno. Se ve bueno, mi gente. Capito. Ahora sí. Y bueno, mi gente, hasta aquí es la transmisión de la noche de hoy. Mañana viernes nos vamos con... ¿Cuál era? Si me equivoco, Sea of Star. Esos tantos lanzamientos, tantos juegos que yo voy a estar jugando todos estos días. Mañana es Sea of Star, mi gente. Entonces, mañana nos vamos con Sea of Star. Sábado por la mañana nos vamos para Facebook con Arcade, que fue parte de... de History Gaming, que me pidió que jugara un juego arcade, que voy a jugar este Smash TV. Y sábado en la noche nos vamos con Lies of P. Entonces, mañana en la noche de Sea of Star aquí en Twitch. Sábado por la mañana nos vamos para Facebook para jugar un juego arcade. Y en la noche de sábado nos vamos con Lies of P. Dice, yo tengo los dos y el 11 y su dios, sí. Pero ¿cuál tú tienes de los dos? ¿Cuál tú dices, este tío Blue? Porque yo iba a comprar el de MK1, pero gracias a Dios que lo cambié. Pues como Mortal Kombat no soy muy fanático, o sea, de jugarlo. Me gusta más verlo. Por eso que lo cancelé, o sea, cambié el pre-order. Pero... vamos a ver si para Nintendo Switch mejora. Como yo estoy haciendo la colección de Nintendo Switch, me gustaría comprarlo. Dice... Tú. Ya este señorito, tome mi dinero. No, ¿verdad que sí? A ver, te digo que... ya tuve Wii Fire quiero comprarlo. Voy a ver si lo compro esta semana. O sea, hoy o mañana o la semana que viene. De que lo voy a comprar. Ese juego yo llevo tiempo esperando. Dice, se ve curioso el juego, sí, de verdad, te digo, chequeate el Epic Store, mi hermano, de verdad, que el Epic Store tiene un montón de juegos que van a lanzar la hora este año más el próximo año. Dice, gracias por el juego y feliz noche, igualmente para ti, Chan, y un fuerte abrazo. Dice Adriana, buenas noches, hasta mañana, descansa Adriana, me alegra verte por aquí. Como mencioné, mañana en la noche Sea of Star. Sábado por la mañana nos vamos para Facebook con un juego de arcade. Y en la noche de sábado por la noche nos vamos con Lies of P o la mentira de Pinocho. Dice, si puedes darle al arcade de los arcades de Esme, tan buena. La otra vez yo le di el de Esme, pero este Hister me pidió que jugara Smash TV. Tengo que chequear si está en el 5K. Pero sí puedo jugarlo otra vez el X-Men. Ya que salga de la petición de Hister. Y sí, después de la petición me puedo lanzar con un X-Men. Dice el MK1 quizás el próximo año, bro. Esa sería buena. Dice, hay contenido por ahí para abajo, sí, mi hermano. Hay contenido ni de sobrando. Mira, yo atrasado Shadow Warrior, lo tengo atrasadísimo. Lo jugué una sola vez y no podía. Porque es que como que me estoy enfocando en Starfield, Sea of Star y Lies of P. Ya no son mis tres fuertes. Ahora mismo son mis tres fuertes. Se va a añadir Wishfire. Cuando yo compré Wishfire, se añade ese. Shadow Warrior 3, tengo que jugarlo. Ahora, para la semana que viene, se van a lanzar Kukon. Kukon, no sé si ponerlo para sábado o domingo. Como un indie, puedo jugarla ahí. Puedo jugarlo. O sea, puedo ponerlo pasado por la mañana o domingo por la mañana. Pero yo solamente estoy haciendo un solo día en Facebook por la mañana y ya. Ya Facebook de verdad lo tengo más que para retro y arcade, nada más. De verdad no me estoy ni preocupando. Por eso digo que los que son mis suscriptores en Facebook, de verdad no se suscriban allá. Porque no sé, yo me estoy enfocando más acá en Twitch. Honestamente, Twitch es lo que yo le voy a dar más prioridad. Facebook, retro y arcade, y dale que estarle una hora semanal o dos horas ya. O sea que lo que quieran ser suscriptores acá en confianza, sale hasta mejor. Porque ya de verdad yo me puse a analizar. Ahora mismo este video me va a salir a 1080 60 frames por segundo. Si yo llego a hacer este mismo video, o sea, todo esto de Starfield,
lo que vimos en Epic, lo que estoy hablando con ustedes, si yo me lo voy a llevar en Facebook me lo transforma a 360 frames por segundo, o sea, 360p. O sea, es una calidad de un celular. O sea, si por ejemplo, 360, eso no es una calidad buena. No, a cambio, ahora mismo yo me lo llevo y me lo transforma automáticamente Twitch a 1080, 60 frames por segundo, o la, el máximo de resolución que tú tengas en el streaming. Vale. Por eso que digo que Facebook ahora mismo lo tengo para retro, arcade y ya. Nada más. Nada más. Dice, sí, está en Más TV hace poco. Ok, perfecto. Gracias, tío Blue, por aclararme eso. So, History Gaming me pidió Smart TV y Total Carnage. Me dice que es una secuela. So, voy a jugar este sábado Smart TV, el próximo Total Carnage. Si quiere, el tercer sábado, o sea, contando con este, me lanzo con X-Men. Me lanzo con X-Men en Facebook. Dice, ese está brutal, de tu con sí. Y es creado por los creadores de Limbo y Inside. Lo que ya tú sabes que los acertijos van a ser buenos. Van a ser buenos. Dice, indie, lo voy a buscar. Sí, es indie. Kukon, como escribió dibujo, así se escribe Kukon o Kokon. Pero se produce a Kukon. Dice, es que dibujo como que no le da énfasis al gaming. No sé cómo. Sí, de verdad, mira, y eso ahora. Eso ahora, porque de verdad, antes Facebook, cuando yo empecé, la calidad era mucho mejor. O sea, como que se ha descuidado demasiado. Pero por eso te digo que Geto y acá en Facebook, y acá es el peso pesado. Que es como yo digo, yo tengo mi suscriptor y se lo he dicho, mira, si quieren mudarse de suscripción de Facebook a Twitch, pueden hacerlo, porque de verdad yo no le voy a dar tanta prioridad a Facebook. Facebook va a ser más que Geto y acá, y dale que es tarde, nada más. Este video ahora mismo va a subirse para YouTube. O sea, todos mis videos se suben a YouTube, porque cada 3 meses aquí los borras, o sea, se expiran. Pero bueno, mi gente, hasta aquí yo los dejo. Como había mencionado, mañana Sea of Star, sábado por la mañana Retro con Más TV en Facebook, y en la noche con Lies of P acá en Twitch. Bueno, se me cuidan, mi gente, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, gracias por haberme acompañado en la noche de hoy. Pero mañana es viernes, mi gente, mañana es viernes, nos vamos con todo y hasta la próxima.